Yo respeto a quien quiere manifestarse, pero desde luego que conmigo no cuenten. ¡Mujeres al poder! Porque mientras todos estamos haciendo lo imposible, todo lo que está en nuestra mano para acabar con la pandemia. Madrid, où les musées, les théâtres, les cinémas, les restaurants. Les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit. Reste ouvert, donc une aubaine pour les milliers de touristes français sur place, parce qu'il y a des milliers de touristes français qui font le voyage. Ils sont partis faire la bamboche. Voilà. No puede ser que otros quieran revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo, que dejó de ser el Día de la Mujer para presenciar lo que se convirtió en el Día de la Mujer contagiada. Y que lo que no se puede es para tratar de transmitir un mensaje político por parte del gobierno de la nación, que se generen concentraciones muy difíciles de controlar y que todos sabemos que pueden acabar en transmisión de virus. No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias. Dicho eso, si se pueden evitar los agrupamientos grandes de personas, mucho mejor.